días, agente. A ver, chaval, ya sabes que aquí no se puede aparcar. No, pero yo soy trabajador del puerto. ¿Trabajador? Bueno, entonces tendrás una identificación. No, me la están plastificando. Plastificando, ¿no? Ya veo. Se ha quedado muy bueno el día, ¿eh? Sí, buenísimo. Hola. Llegas media hora tarde, chaval. Sí, no sé, perdón. Bueno, no tengo prisa, ¿eh? O sea que si tenéis lío puedo quedarme. No te preocupes. En cuanto termines de fregar, te puedes ir. No creo que te necesite más este otoño. Pero si estamos en septiembre. ¿Y? ¿Ya sé en qué mes estamos, Sandro? Santi. Yo tengo aquí lo tuyo. No sé, te puedes quedar con el cambio si quieres. Una cosita. Los baños están llenos, ¿verdad, chicas? Sí, mucho. ¿Te importaría vaciarlos? Bueno, la dices como si viniera todas las semanas. Bueno, ¿qué? ¿Vas a venir a la fiesta de antiguos alumnos? Creo que viene hasta el Mantecas. ¿Cómo? Que volvió de Estados Unidos, dices. ¿Viene el Mantecas? ¡Cagón, Ross! Yo tengo como comía. Que comía sin conocimiento. Es que la gente no sabe comer, ¿eh? Lo de Mantecas es un deso del alimenticio de manual, que te lo digo yo. Ya. Pedro, que yo creo que no voy a ir, ¿eh? A la fiesta. Es que tengo cita con Maite, con el abogado. ¿Está chungo el tema? Estoy bien, ¿eh? Sí. Estoy como Dios. Sí. Tú así no puedes ir al abogado. Toma, anda, ponte esto. Bueno, pues nada, el asunto llega de la siguiente manera. Como os casasteis según el régimen de bienes gananciales, se supone que debéis repartiros todo al 50%. Aparte de la casa, no tenemos gran cosa, vivimos al día. Eso lo facilita. Bueno, está la furgoneta de Santi. ¿Cómo? ¿Tengo que vender la furgo? No. Tranquilo, no seré yo quien se interponga entre vosotros. No, yo vendo la furgo también. ¿Qué va? No dije nada de ninguna furgoneta. Sí, dijiste furgo. No, dije furgoneta. ¿Dijiste furgo? No, dije furgoneta. No lo dije. ¿Dijiste furgo? Dije yo furgoneta. ¿Lo dijo? Sigamos. Dada vuestra situación financiera, mi consejo es que sigáis compartiendo la casa hasta que la situación económica mejore. ¿Cómo compartiendo la casa? Pero entonces, ¿para qué nos divorciamos? Así no puedo rehacer mi vida. Ah, ¿que estás rehaciendo tu vida? No, Santi. Pero en cualquier caso, ya no es asunto tuyo. No es asunto mío porque tú no quieres Maite. ¿Cuándo sería efectivo el divorcio? Eso ya rápido. El papel suele llevar 2 o 3 meses. ¿Dos o tres meses? Bueno, yo no tengo por qué aguantar. Santi, por favor. Santi, espera, escúchame. Podemos seguir viviendo juntos hasta que encuentres un trabajo. ¿Vale? Bueno, lo hago por ti. ¿Vamos a cenar por ahí? Bueno, yo tenía pensado ir a la fiesta. ¿No te animas? Por eso vas tan guapa, ¿no? ¿Quedaste con alguien? Voy sola. Ya. Bueno. ¡Esa ya no vuelve! Me hace mucha gracia. ¡No! Ríame porque leí que era bueno para el corazón. Pero ven acá, rapaz, que no me quedó claro. Te deja porque ella es marica.
Disculpe, ¿qué dice? Perdona, hijo, es que tienes cara marica. Mire, muchas gracias por su ánimo, señora. De nada. Hombre, también puedes echar al superbote. ¿Cuántas posibilidades tengo de que me toque? Las mismas de que esa moza vuelva contigo. Deme uno. Mi primera vez, ¿eh? Eso mismo le dije yo al marido el día de la noche de bodas. Gracias. Marcos, ¿qué llevo? ¿Qué tal? Mal, mal, con la fiel. Vaya. ¿Viste a Maite? Sí, está guapa, ¿eh? Demasiado, ¿no? No, a ver, no, Santi, demasiado normal. Marcos, tú eres mi amigo. Sí. Tú me dirías si está con otro, ¿no? Santi, de verdad, me acabo de comer un chuletín a la sierra y es que tengo el ácido que es que me sube aquí. A ver, que yo eso lo tengo claro. Simplemente estoy asumiendo que se puede follar a otro. Puede sacarle brillo al sable de que le salga de las narices. Y no pasa nada. Pelayo. ¿Es sacarle brillo al sable? Meca, meca, toma, ala. Vete a tomar una Fanta con tu madre. El móvil. El móvil, mírale. Perdón, perdón. Pedro, Gallo. Pedro, está acosador, al guaje, no. ¿Ya? Mira, mira. ¿Eh? Arena y Ángela, míralas. Me están comiendo con los ojos. Qué lascivia en su mirada. Es que yo no aprendo. Yo no puedo venir a estos sitios. Me parezco Mario Casas. Oye, Pedro, por favor. Marcos. ¿Qué? Nada. ¿Una cervecita? ¿Ah? Sí. Venga. ¿Vienes? No, yo me quedo. Ahora voy. ¡Santi! Uy, hola. ¿Nos conocemos? Me temo que sí. Pasamos media vida juntos en la misma clase. A ver, ¿tú estabas sentado atrás con el Mantecas? No, bueno, estarías detrás de Mantecas, porque si no te hubiera visto... Dicen que viene. Escucha, escucha, a ver si lo sientes. ¡El gordo cabrón! No. Claro, cambiaste mucho. Hola. ¿Estás aquí? Hola. Mira quién encontré. Bueno, ¿te acuerdas que te dije que tenía nuevo jefe en el súper? Sí, el businessman. Bueno, pues es Mario. Claro, qué sorpresa, ¿no? Estáis juntos ahora. Trabajando. Sí, claro, trabajando, claro. Sí, la verdad es que tuve una suerte increíble de encontrarla. Más suerte tuve yo, que la encontré primero. Bueno, ¿no marcho? Sí. Con el manteca, sí. Se pone encima del elefante la columna. Están ahí. ¿Dónde? Ay. ¿Sin mantecas? Con mi máquina. Pues está casi tan en forma como yo. ¿Visteis cómo está el mantecas? Sí, con Maite. No, no. Bueno, que el mantecas está follando a Maite. A la otro, venga. Bueno. Bien, bien. ¿Qué bien, pasa? Bien. Hawái. Hay que ser más discreto. ¿No ves que lo está pasando mal? Así que te sigue tirando los tejos. Te vas a separar y aparece un chico guapo, majo y forrado. ¿Qué más quieres? No sé. Son 9 años con Santi. ¿Se lo dijiste ya a tu padre y a tu madre? ¿Qué va? Tengo que buscar el momento adecuado. En el fondo creo que no lo tengo muy asumido. Al final, lo mejor del matrimonio es que no tienes que buscarte planes para el fin de semana. ¿Hola? Como total. Que si te puedes quedar con tu hijo, que mira cómo está. Lleva 4 Fantas de naranja y se piensa que es Spiderman. ¿Puedes o no? Vale. Pero para el vermú mañana te lo quedas tú. Como siempre. ¿Qué? Venga, hasta luego. ¿Quieres que le saquemos brillo al sable?
sé de ti. ¿Ya amaneciste? ¿Qué tal la noche? ¿Bien? ¿Ah, sí? ¿Bien? Muy bien. Y además tengo una muy buena noticia que darte. ¿No? Mario quiere hacerte una entrevista para ofrecerte un puesto en el súper. ¡Qué bien! ¿Y esto lo hablasteis antes o después de acostaros? Porque con la cara de eyaculador precoz que tiene, no creo que le diera tiempo durante el acto, ¿no? Fue antes. ¿Sí? Sí. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque con Mario durante el acto lo único que hago es gemir. Tanto que hasta se saltan las chinchetas de la pared. Y hablando de todo esto, hoy todo Gijón se pregunta quién es el afortunado o afortunada. Vamos a conectar en directo con la administración del Paseo de Begoña. Manuela, ¿sabemos quién es el agraciado? Pues no, la verdad es que no lo sé, aquí compra mucha gente. Digo yo que pudo haber sido un chico gay que compró el otro día muy simpático, pero no lo sé. Es que poca broma, nada menos que 25 millones vale ese misterioso boleto. Os recordamos ahora la combinación ganadora. 9, 17, 23, 32, 47. 3 y 11. Bueno, pues ya lo sabes. Toma buena nota. Apúntalo de nuevo. Igual puede ser tú. Para que luego digas que en España se acabó la crisis. A ver, 17, 23, 32, 27, 3. Soy Santi, que... Nada, que quería contarte una cosa, que vas a flipar. Llámame cuando puedas, ¿vale? Un besín. Oiga, perdone. Perdón, ven un segundo, por favor. Sí, no, ya me iba. Caballero. Es usted, ¿no? No, es que no sé qué dice, de verdad. Es usted, ¿eh?
a zigzag. Se me está buscando. No se asuste, no se alarme. Soy Damián Palacios, director del Banco Astur. Tengo unas condiciones muy ventajosas que no me va a poder. ¿Qué hace aquí? ¿Pero se quiere bajar de la furgoneta? Sí, ¿sabe usted que el 80% de los ganadores de lotería pierden su dinero en pocos años? Ni lo sé, ni me importa, solo quiero que se baje, por favor. ¿Sabe por qué no? Porque no lo confían a profesionales. Solo los que lo hacen logran doblar y hasta triplicar su fortuna. No, bueno, mira, voy a llamar a la policía. No hace falta que llame, ya está. No se mueva, ¿eh? A ver, tú, hippie. Vuelves a aparcar mal. Conduces temerariamente. ¿Quieres acabar en el trullo o qué? Perdone, agente, para empezar, el hippie tiene un nombre, ¿eh? El hippie, ¿cómo se llama, caballero? Santi Miravalles. Mi cliente, el señor don Santiago Miravalles, se encuentra en una situación delicada de incógnito técnico. No me diga. Me cago en 10. ¿Fuiste tú? No. Sí. Pues nada, a pasarlo bien. Enhorabuena, ¿eh? Bueno. Incógnito técnico, ¿eh? La clave sería combinar algo de renta fija, algo de renta variable, ¿eh? Quizá participarán en algún fondo de capital. Para entrar en inversiones un poco más arriesgadas. Bueno, todo esto te encargas tú, ¿no? Eso es. A ver, no me gusta comentarlo, pero no va a encontrar en toda la región nadie más preparado y con mejores contactos. Antonio, os llamamos. ¿Tú sabes quién es? Sí, bueno, es más por crecimiento personal, ¿eh? A mí el dinero no me importa. Pues vamos a ver qué te puedo encontrar. ¿Cuántos idiomas hablas? 4. Castellano, bable, inglés alto. Y parlo un piccolino de italiano cuando tomo un poquito. Ya. O sea, hablaré un poco de tus skills. Habilidades. Ya. Santi, si no te lo vas a tomar en serio, yo tengo bastantes cosas que hacer. Mario, es que no todos tenemos un padre forrado que nos pague másters en el extranjero, ¿eh? A lo mejor es más importante el espíritu de sacrificio para pasarse una década fuera de casa. Y la fuerza de voluntad para trabajar 16 horas diarias. Yeah. Ah. Hola, Santi. Hola, cariño. ¿Es el profit balance? Yes. ¿Es it okay? Yes. Cool. Nice job. ¿Qué? ¿Ya eres uno más? Bueno, ahora solo hace falta encontrarle un puesto acorde a sus capacidades. Te explico que esto tiene su ciencia, ¿eh? Después de reponer los congelados, tienes que reponer el pasillo de lácteos. Bueno, en verdad tienes que reponer cualquier cosa que haya que reponerse. Por eso somos reponedores. ¿Entendiste? Sí. Fácil, ¿no? Tenemos que reponer estanterías. Eres bueno. Pero no se llaman estanterías, llámanse lineales. Solamente los cazurros lo llamarían estanterías. ¿Y nosotros qué somos, Santi? ¿Reponedores? No, profesionales. Y aquí no se puede comer. Te tienes que poner las pilas, que con suerte dentro de 2 años me ascienden a cajera. Dicen que cobran 800 euros al mes. ¿Te imaginas levantarte una mañana y tener toda esa pasta? Ni en sueño lo hago. ¿Viste el chaleco que llevan? Es una puta pasada. Este es un fabuloso 3 piezas de lana fría italiana, de 2 cabos y con chaqueta de 2 botones. ¿Eh? Bueno, esta es otra cosa, ¿eh? Este es más torerito, más ajustado, más trendy, de 4 ventanas. Es de un puto más. De este fantástico modelo, realizado en platino pulido, solo se han fabricado 286 unidades. Su precio es de 50.000 euros. Me lo quedo. Me las quedo. Me las llevo. ¿Cuál de ellos? Todos. Para. Vamos a tomar un café. ¿Vamos? Espera, te quiero ir aquí. No, por favor, no. Cerrado. Está cerrado.
¿verdad? Avería, hay una avería. Ah, una avería. Este no es... En la cabeza de alguna andábamos. Que estaría... ¿Pero por dónde? Oye, por favor, no podemos ir, te callas un mes porque estás pesado. Venga, tira para adelante. Pero papá, eso no es... Gracias. Gracias, me salvaste de una buena. Oh. Bueno, y ahora me vas a comprar algo, ¿no? No, cómprate algo más. No, 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 que va, sino... ¡Meca! ¿No sabes el tiempo que llevo buscando esto? ¿Qué haces? No sé. No sabes. No, tenía calor y me apetecía una copa de vino. Supongo que fue muy incómodo para ti. ¿Desnudarme y beber a la vez? No te creas. Santi, ¿sabes de lo que te estoy hablando? No. ¿Mm? Qué bueno está el vino. Sí, pues a 1,95 al súper, ¿eh? Mm. Yo no sabía que el trabajo iba a ser de reponedor. Esperaba algo un poco más interesante, la verdad. No, no pasa nada. De todas formas, ya sabes que te puedes quedar aquí hasta que... Claro, claro. Además, con el sueldo ese de mierda, fíjate. Lo siento. Tranquila. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Por qué tienes la mano dentro del sofá? Porque está fresquito. ¿Ah, sí? Déjame ver. Santi. Santi. ¿Ves? No pasa nada. ¿Tienes una china guardada ahí? ¿No vas a compartir? No. No sabes si crees que esperándome en pelotas en el sofá va a hacer que me resulte súper atractivo. Ahí te lo siento. Hola, buenas noches, Santiago. Mira, me he tomado la libertad de reservar una mesa en el restaurante del Hotel Príncipe y una suite para cuando quiera disponer de ella. Ah, por cierto, ahora mismo hay unas fantásticas oportunidades en la bolsa de Tokio que no podemos dejar pasar de ninguna de las maneras, ¿eh? Me pongo con ello. Gaudium de Marqués de Cáceres, señor. ¿Se lo decanto? ¿Sí, yo canto? No, me refería al vino. Sí, 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 claro, que cante el vino, que cante. No se preocupe. Señor, los entrantes están a punto de llegar. Eso es una toallita comprimida de algodón egipcio para limpiarse las manos. Gracias. Mm.
¡Pedro! ¡Venga, que lleva bajando marea! ¡Ya va! ¡Pedrito! ¡Que dejes la comida! ¡Hola! ¿Qué tal? Oh? Gracias, mamá. ¡Qué cabeza! ¿No te olvides de algo? ¡Olé! ¡Bravo! ¡Qué guapo eres! Miro para ti y no me lo creo. ¿Y cómo ya aprieta los talentos este traje? Venga, adiós, mamá. ¡Arranca! ¡Arranca! Yo no tengo humor, la verdad. Ni pasta. Bueno, pero tienes un trabajo basura que te da el tío que se está follando a tu mujer. Pedro. ¿Qué? ¿Que no hace falta restregarle que su vida es una puta mierda o...? A ver, que yo ya sé que su vida es una mierda, pero lo que digo es que cada uno tiene que tratar de ser feliz con lo que tiene. No todos podemos ser el cabrón del superbote. ¿Y eso te viene ahora? ¿No te enteraste? ¿Te tocó aquí? ¿Pero y qué culpa tiene él? ¿Es el millonario? Pues lo que tiene son 25 millones. Es un cabronazo. Ay, por eso puedes ir a por él. Me parece miserable que le ataquéis solo porque esté forrado. Pero tú, ¿por qué la defiendes? No te habrá tocado a ti, ¿no? ¿Eso? ¿Por qué le defiendes? ¿Qué pasa? ¿Que te tocó a ti? ¿A mí? ¿Te ha tocado? ¿Ah? Iba a estar yo reponiendo estanterías en un supermercado. Claro. Pues claro que no. Carapijo a las 6. Mira el mantecas. Bueno, ¿qué? ¿Por qué no vamos a tomar algo y le vemos surfear al guaje? Nos reímos un rato. El mantecas era surfero. Me faltaba. Y un carapijo. ¿Qué? Saca la coqueta. Mira esto, mira esto. Carbohidrato puro. Es lo mejor del surf. No era tan bueno el carapijo, ¿no? ¿Qué? ¿Mario? Hombre, no, no, que no. Sí, ¿eh? No, que no era tan bueno, no era tan bueno. Era bueno. No era tan bueno. No. Yo porque hace tiempo que no entreno, ¿eh, Manine? Tú entrenando para competir. Hombre, claro que sí. Tú serías, pues imagínate, serías Aris Aramburu, serías ahora mismo. De la policía, tú. Tira el porro. Se está bajando. Trae. Se está bajando la moto, mi madre. Ya va. Hasta ahí. Buenas tardes. Me enseña su permiso y los papeles del vehículo, si es tan amable. ¡La poli! Lo he dicho por falta. Mire, yo tengo dos hijos en casa y me están esperando para cenar y yo me encuentro... Pondré un poco como regulín ahora mismo. Déjame la mochila. La mochila. Ya veo. No, pero bueno, eso es de uso medicinal. Para mis ataques de pánico que me suelen dar. Salgan ustedes del coche. Las manos donde pueda verlas. Sí,
Y ahora, gente, una cosa. Por favor, ¿cómo podemos arreglar esto? Usted está viendo esta carita. Yo no puedo ir a la cárcel. Míreme, en serio. Sería como un caramelito en la puerta de un colegio. Lo iba a pasar muy mal. ¿Quién está ahí? ¿Eh? Salga del coche, por favor. Tú, tío, sal del coche ya. Salga del coche, he dicho. Tío, respeta. ¡Fuera del coche! ¡Me cago en mi madre, tu sal! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Que tiene una pistola! ¡Va, va, va! ¡Baja eso! ¡Ya! Pero, me Santi, ¿has te pegado un tiro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Qué? Ah, ya entiendo. ¿Qué estás celebrando? ¿Qué? No, un trabajo nuevo. Un trabajo, dice. No. Yo ya estaría escorchando el champán. ¿Eh? Que un poquito de hachís en esta circunstancia está más que justificado. Pues ala, a disfrutar, ¿o? Somos primos segundos. Yeah, bipolar. Acelere, por favor, cago en mi máquina. No, que me chupé yo sola tres pales de jamón. Siento. Intenté cubrirte, pero no coló. Santi, ¿puedo hablar contigo? Sí, claro. Perdón por detrás. ¿Por qué vas vestido así? Estamos en verano, ¿no? Estamos en octubre. Anda. ¿Dónde pasaste la noche? Pues pillé una habitación de lujo en un hotel de 5 estrellas y luego... Santi, a mí me parece muy bien que quieras dormir en la furgoneta, pero por favor, ten el detalle de avisar. Media horita de retraso, Santi. No empezamos nada bien. Siento. Tuvo que arreglar unos papeles. Sí. Y bueno, y tirar la basura, bueno, la larga historia. ¿Es el conference call ready? Yes. ¿Es en la oficina o downstairs? Yes. ¿Que no se vuelva a repetir? No. No. Y a ver si mejoramos el estilo en la tabla. Lo que tú eras. Me parece muy majo, pero tienes que venir cansado, ¿eh? Vienes de Australia, como tenías tanta prisa. Vendrá en primera, ¿no? Sí, claro. Ya está todo hablado, dietas, honorarios... Oye, pero tan importante es... ¿Perdona? Es el dios del surf. Dale, dale. ¡Aritz! ¿Ese niño? No, cállate, Damián. Aritz, Aramburu. Bien placer tenerte aquí. Pues tú dirás. Empezamos cuando quieras. We'll be right back.
Bueno, ¿y la cita entonces quién la paga? Nada, voy a mi cuenta. Amigo, qué generoso eres. ¿Qué te ha ido? Más que bien. Tío, ¿dónde te metes, ah? Hombre, si es Mario Casas. Me estamos pasando de puta madre, Marcos y yo. ¿Dónde andas? Pues mira, a punto de cenar con Aritz Aramburu. Que lleva toda la tarde contándome historias sobre cuando estuvo en Teaupo y ganó Kenny Slater. Está fatal. Dios, leyenda, el guaje, ¿eh? ¡Santi! Venga, hombre, que tienes que superar ya esa depre. Arriba ya, ¿eh, Santi? Vente para acá, que esto está lleno de mozas. ¡Vamos, venga! Seguro que alguna te cae. Y ya pasaste de las birras a los cubatas, ¿eh? Y después al Canary. Dile que luego va a hablar Canary. Llamaste ya a Hawái. Te voy a llamar a Hawái. Y viene con una matuja de puta madre. Dile que hemos pillado una matuja de puta madre. ¿Qué te adivino? Venga, hasta luego. ¿Qué pasa? ¿Qué me ha colgado? A ver, Santiago, estuve pensando y puestos a comprar un barco, hay otros más económicos. Es que este me gusta mucho, Damián. Bueno, si te gusta este, compramos este. Hombre, Rómulo, ¿qué tal? Encantado de volver a verte. ¿Cómo estás, Damián? Mira, te presento a mi cliente. ¿Qué tal, Rómulo? Pero... ¿tú? Ah, ¿os conocíais? Bueno, hemos reconsiderado el precio y nuestra oferta final es de 500.000 euros. ¿Ah, no? Es 400.000. ¿Eh? Habíamos dicho 600.000. Pues nada. Vale. De acuerdo. ¿Ves? Es que hay que saber negociar. Una cosa, ¿los baños están llenos? Cuidado que no chorree, guajín. Oye, ¿cómo van las inversiones? A ver, si te refieres al millón que perdiste en la bolsa de Tokio... ¿Perdí un millón? No. ¿Entonces? Son formas de hablar, jerga de banquero. Y ya sabes cómo dicen en mi gremio, en caso de apuro, llamadita a Panamá. ¿Será que estamos en apuro? No. ¿Entonces perdí un millón o no perdí un millón? No me gusta hablar en términos de perder o ganar. El dinero va y viene, esto no se detiene. Es un flujo constante, como las mareas. ¡Damián! A ver. ¿Qué? ¡Oh, mis amigos! ¡Toma! Bueno, mira quién está aquí. ¡Ey! ¿Qué? Ya no te vine ni a llamar. Bueno, estuve liado. ¿Te lo traje? ¿Eh? ¿Eh? Espera un momento. Yo no traje Armani, ¿no? Sí. ¿Cómo lo pagaste? ¿Eh? ¿Cómo lo pagué? Sí. Sí. Pues... No. Lo que ocurre es que estoy trabajando de probador de trajes. ¿Que estás trabajando de probador de trajes y por eso llevas ese traje? Sí. Pues eso está guapo, ¿no? ¿Y cómo va? Cuando su propio nombre indica, pero yo, pues... pruebo un traje y tengo una experiencia y luego se la digo a la marca. Y encima te pagan. ¡Dios! ¡Oh, ah! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Que me aprieta los huevos el traje. ¿Ves? Por ejemplo, yo le paso el informe y la marca tiene que cambiarlo. Bueno, ¿y vosotros? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa? ¿Te importamos ahora? Hasta luego, gallo. A ver, guajes. Se nos hizo un poco tarde, cariño. Pero vamos, que ya voy para casa. Toma. Oh, te dije que el menú de degustación era para 4 personas. ¡Coño! No, mi amor, se lo decía Santi. Yo no vuelvo a comer en una semana, ¿eh? De verdad. Sí, voy. No, langosta no me acuerdo. Pues loca. ¡Algún centollo!
Salud. Pero, Maite, ¿por qué no me dijiste que venían tus padres? Pobre, ¿Cómo creías que te avisas si le dejaste el móvil aquí? ¿El móvil? Claro, es que estaba sin batería, ¿eh? Claro, desconectado, tú lí, el móvil ahí. Es que dice Faber, si me acordé de lo mucho que te gustan. Uy, pero es que de noche sientan fatal, ¿no? Oh, es apenas son las 11. ¿Y Miguel, aunque dónde te lo dejaste? Marchando el segundo plato. Santi. Uy. Total. Que hablé con el primo Luis y dije que ibais a ir a la boda. ¿Cómo no vais a ir a la boda? A ver, mamá, Santi tampoco es que tenga mucha confianza con ellos. ¿Pero es de la familia o...? Uy, pero no, este vino es muy barato. Si tenemos un vino mucho mejor ahí, mi amor. Tranquilo, hombre, que cuando venimos a cenar a vuestra casa, pues tampoco esperamos mucho más. Coño. ¿Qué pasa? ¿Este vino qué? ¡Qué buenísimo! ¿De dónde salió? Del súper, 1,95, es el que uso para cocinar. ¿1,95? ¿Que este vino cuesta 1,95? ¿Sabes a lo que me recuerda, Laura? A un Gaudium que tomamos una vez en una reunión. ¿Te acuerdas tú del Gaudium? No me acuerdo de nada. No puede ser un Gaudium de Marqués de Cáceres. Una botella que cuesta 104 euros. No. Aproximadamente. Pues tenemos otra botella. No, pero este vino no se lo dejes para cocinar. Llévate la papa. Muchas gracias, hija. Menos mal que estás tú, porque... No. Santi, estás pálido. ¿Eh? No, estoy... Bueno, estoy un poco descompuesto hoy, pero... Pues acábate las faves. Ya verás que después te sientes mejor. ¿Sí? Santi, cómetelas. ¿Sí? Cómetelas. Están buenas, ¿eh? Mejor, ¿no? Voy un momentito al baño. Oh, pobre. Fíjate que yo lo encuentro como más hinchado. ¿Sí? ¿Estáis bien? Muy bien. Muy bien. A ver, él está en un momento más complicado, pero estamos estupendamente. ¿Te encuentras bien? Sí, muy bien. Un poquito de vino y como nuevo. ¿Me pones un poco, Miguel? ¿Y ese reloj? ¿Del chino? ¿Del chino? Déjame ver. No tiene tanto interés y es una copia mala, Miguel. ¿Cuánto costó? 10 euros o algo así. ¿10 euros? No, cómprame uno. Santi, hazle el favor a mi padre. Se van a 10 euros, ¿eh? Ah, no le devuelvas nada. Se me acaba de ocurrir una idea. Le compras un reloj al primo Luis. Muy bien, muy buena idea. Porque pues es un buen regalo para el primo Luis. Como regalo, es un pedazo de regalo. No, vamos a comprar un reloj al primo Luis. ¿Por qué? Estoy un poco lleno ya. Gracias, ¿eh? ¡Oh! No. Yo creo que cachopo no voy a poder. Venga, hombre. No lo coges. No, el mío está sin batería, no es el mío. Pues la música viene de ti. ¿Eh? El mío no, ¿eh? Siempre lo llevo en silencio. Santi, estás molestando a todo el mundo. Cógelo, apágalo. Santi. Santi. ¿Cómo no? Santi, cógelo. Bien, dame el teléfono. Maite y yo nos estamos divorciando. ¿Qué? Oh. Niña. ¿Y eso es verdad? Sí, mamá, lo siento. ¿Qué le pasa, don Santiago? Le noto alicaído. Raúl,
Tú sabes guardar un secreto. Pues, aunque me veas con estas pintas, yo en realidad soy millonario. No me digas. ¿Cómo quedaste? Impresionado. ¿Qué hago? Dame suerte. Creo que la va a tener, señor. Hola. Hola. Soy Santi. Cristina. Ah, encantado. Te veo mucho por aquí. Sí, sí, vengo a menudo, sí. ¿Y qué, probaste el menú Michelin? No. ¿En serio? Pero eso hay que cambiarlo. Ya podemos ir un día juntos, si quieres. Vale. Pero eso sí, antes de vernos me gustaría dejar claras algunas cosas. Sí, claro. No hago beso negro ni sado. Por supuesto, nada de lluvia dorada ni guarradas de ese tipo. Si quieres un trío, la tarifa es doble. Y la chica la pongo yo. Para todo lo demás, Mastercard. Bueno, pues espero tu llamada. ¿Eh? Santi. ¿Dónde nos llevó la imaginación? ¿Dónde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos? ¿Dónde se creó la primera luz? ¿Germinó la semilla del cielo azul? ¿Volveré a ese lugar? Sol expira en ese ojo, son sus labios en sí. Damián, soy Santi. Escucha, tenemos que poner en marcha un plan. Urgente. ¿Lleno, no? Sí, lleno, por favor. Ahora sí, tigre. Ay, perdón, que yo pensaba que no... No, perdona tú. Es que no me lo puedo creer. ¿El qué? Nadie te ha dicho que tienes un físico increíble. ¿Cómo? Sí, ¿cómo te lo digo? La moza me lo dijo completamente en serio. O sea, que vino y te ofreció una campaña de publicidad. Sí, una campaña de publicidad para toda España. Una empresa muy importante, líderes en el sector. Es una nueva marca de gafas de sol. Las Santas. En principio la exclusiva es nacional, pero luego ya se verá porque... ¿Cuánto de aquí? No, tranquilo, que te ha vertido al principio, pero tranquilo. Si al final luego todo se queda en impuestos. Buenas, ¿o? ¿Qué? Bueno, no molesto, ¿eh? Tengo una sidra ya. ¿Está algo bien? Santi. Ven, siéntate con nosotros. No, me das, está ahí. Ven. ¿Vas a alucinar, o? ¿Pero qué estáis celebrando? ¿Qué? A Pedro le ofrecieron un contrato millonario como top model. ¿Qué dice eso? ¿Pero cómo? Que resulta que por fin los especialistas dictaminaron que tengo unas facciones que son algo único. Si es que es algo obvio, ¿no? Es obvio. ¿El qué es obvio? No me parece raro. A mí tampoco. Es Pedro. ¿Y qué? ¿Qué? Tienes que ponerte en actitud positiva, Marcos. Se lo digo siempre. ¿Actitud positiva? Actitud positiva, Marcos. ¡Actitud positiva! No pasa nada. Mira, es normal, yo también lloraría. Sé que está helado esto. La madre que me parió, que me quemo. ¿Quiere bajar eso, Pelayo? ¡Por favor! ¡Que sí! ¡Pero que no lo hacen nunca! Toma. ¿Puedes va? Actitud positiva, Marcos. Sí. Marcos, vas a flipar. Bueno, ya está. Operación finiquitada. Pedro va a rodar un anuncio y Marcos ya ha recibido su herencia de la tía Dolores. ¿Cómo que tía Dolores? ¿Pasa? ¿No te gusta? Nadie tiene una tía que se llame Dolores, ¿o? Pues a mí me parece un nombre como otro cualquiera. Uy,
No quiere eso. Venga, mantecas. ¿Qué aquí a mantecas? ¿Qué? ¿Gordo? ¿Gordo cabrón? Ah, coño, claro. El gordo este vino el otro día al banco para pedir un préstamo. Viene. ¿Un préstamo para qué? Pues para traspasar un negocio y despedir a todos los trabajadores. ¿Despedir? ¿Pero de qué negocio? ¿Santi? ¿Qué palo quieres, señor? Palo. ¿Qué haces aquí? Hola. Tendrías que estar en el supermercado. Sí. Perdón, es un pequeño pluriempleo. Dame un palo del 7, chaval. Y pensar que Maite decía que eras poco trabajador. Ah, eso decía Maite. ¿Te pago para que hables? ¿Eh? Sí, señor. El caso es que teníamos dos camiones para descargar. Sí, sí, ya voy. Hombre, un palo del 8, tonto lava. A ti no te comentaron, ¿no? Que los numeritos están aquí. Perdón. Es que el señor tiene mucho carácter. ¿Cómo están los Cádiz? Ya hablaremos. Sí. Bien, ¿eh? También. Nunca está contento. Pluriempleado. You're so busted. Así que un préstamo, ¿eh? Te pillé. ¿Estás segura de eso? Tania, vi los lácteos muy desabastecidos. ¿Te importa? Sí, perdone, jefa. ¿Esos rumores que hay de que el súper va a cerrar? Pues son solo eso. Rumores. Hola. ¿Segura? Porque los del súper de Ribadesella dicen que, bueno, a lo mejor... Bueno, es lo que me dice Mario y me fío plenamente de él. Pues Maite, justo de eso quería hablarte. ¡Hombre! Aquí está la parejita. ¿Papá? ¿Qué haces? ¿Estás lisa? Pues nada, que me llevo todo el vino, porque es una oportunidad única. No, pero no te fíes, porque estos vinos cambian mucho con la añada, cambia el sabor. Tiene sentido, tranquilo, hombre. Por cierto, no me lo quito ni para dormir. Te queda muy bien. Es que está muy bien, en el trabajo todo el mundo quiere uno. No, pues son imitación. ¿Y qué? De hecho, los compañeros quieren que les compre unos cuantos. No. ¿Cómo? No. ¿Qué, no qué? No, que no se puede. ¿Pero cómo que no se puede? No se puede comprar más porque no queda. Pero ¿cómo no va a haber más, hombre? Toma, anda. Mira, ten cuenta lo que tienes, porque me compré cuatro. O sea, ¿y los 10 euros que sobran? A ti de propina, como una comisión. Por cierto, que se os ve muy bien juntos, ¿eh? Muy bien. Luego. Maite, por favor. Maite, escúchame un momento, por favor, que te tengo que contar algo importante. Es sobre el supermercado y sobre Mario. Dime. Que te quedaste muerto con bueno. Mi paz, maricón. Oye, José María, ahora te llamo. Hombre, el pluriempleado. ¿Pluriempleado por qué? Pues porque está trabajando de carry en el campo de golf, en plena jornada laboral. La verdad es que tienes muchísima suerte de que Maite se preocupe tanto por ti. Porque yo a un mentirosillo como tú ya le había despedido hace tiempo. ¿Mentiroso yo? Sí, tú. Tú más. Y se va. Es que es muy fuerte este guaje, Maite. Me volví a equivocar contigo, Santi. Pensé que serías capaz de asumir algún tipo de responsabilidad, pero está claro que no. Maite, por favor. No, si no te importa, coge tus cosas y no vuelvas. De acuerdo, porque yo estoy muy cansada de sentirme responsable de ti. No quiero ser tu madre. Que tuve lío, de verdad, venga. Tuve problemas. ¡Dolores! Marcos, por favor. Perdón, por favor. Oye. ¿Qué?
un poquito más lento, por favor. Tranquilo. Ay, yo controlo que... Mírale, mírala, mírala. ¿No te gusta mi coche? Sí, sí, me gusta, me gusta. Hombre, a ver, la verdad que pensé que ibas a comprarte algo con un poquito más de cabeza, ¿eh? ¿Cómo que pensaste? Marcos, ¿tú no necesitabas un monovolumen? ¡Ah, un monovolumen! Eso es como gritar que mi vida se acabó. Caísteis en la trampa al materialismo, gallos, ¿no? ¿Sabéis? ¡El cosmos! Oye, una cosa, chicos. Ahora cuando haga la portada del Men's Health, ¿qué hago? ¿Me la hago con las gafas puestas o sin ellas? Ah, el modelo de gafas, de verdad. Santi, oye, por favor, actitud positiva. Recuerda lo que me dijiste. Actitud positiva. Que sí, hombre, que te compres el coche que te dé la gana. ¿Pero a ti qué te importa en qué me gasto el dinero si es mi dinero? Pues me importa. ¿Sí? ¿Por qué? Mejor me callo. Sí, cállate, pues estás dando una mala onda, que vaya. Mal karma. Sí, yo te entiendo, Santi. Tiene un trabajo basura, le pagan una miseria y su mejor amigo se compra un supercoche. Pues normal que le joda, ¿cómo no le va a joder? Claro, Pedro, que te amigo, estoy diciendo... hay que hablar para entenderse uno mismo. Marcos, para el coche. ¿No voy a pararlo? No, para el coche, por favor. ¿Qué? ¿Se puede saber qué te pasa? Eso, ¿se puede saber qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Queréis saber qué me pasa? Sí. Muy bien. Este coche... Ajá. Se compró con mi dinero. No, perdón, con la impresión se me escapó. A mí préstame como huele, y es naturaleza pura, que no, Pedrito. No huele tan mal, siempre estáis igual. Dices cada gilipollez que... Madre mía. Vale, venga, vamos. ¡Yo soy el cabronazo del Superbote! Buenos días. Este paté está increíble. ¿Sí? Pues lo compré para ti, como sé que te gusta. ¿Jamón lo probaste? Claro. ¿Te gusta? Mucho. De todas formas, se nota que el que está Mario en el súper, el producto es mucho mejor. Mira. Mario. Dime, Mario. Yes, claro, sin problema. Luego nos vemos. Muy bien, un besito. Adiós, adiós. Hola, bebé. Sí, perdón, que no te llamé antes, Bebota. Uy, 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 Monchelli. ¿Sueñas conmigo? Cuento los minutos. Yo también. Son 3.000 ahora. Chao. No, 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 no. Cuelga tú primero. Que no, boba. Venga, vale, vale. A la de tres, los dos. Un, deux, trois. Tranquilo. Sí, estoy tranquilo.
La mano. Ay. ¿Qué pasa aquí? Cachupín, que está ahí, que no quiere, pero... Está ahí, reticente. Tú eres un niño travieso. ¿Cómo? Uy. Que sí, eres un niño travieso. Uy, que esto no está funcionando. Uy. ¿Y cuando te pasan estas cosas, qué sueles hacer? ¿Haces un descuento o algo? ¡Wow! ¡Jesus! ¡Yes! Vienes de estar con el carapija, ¿eh? No es asunto tuyo, pero sí. De hecho, es hora de que sepas que estamos saliendo juntos. Pues muchas gracias. Qué enrollada, ¿eh? Evidentemente ya lo sabía. Pero bueno, ya que nos estamos diciendo todo, yo estuve toda la noche follando con Cristina. ¿Quién es esa? ¿Tu novia? Sí. Y si no paramos, se me cae a trozos. Yo esta noche también estuve echando varios polvos. ¿Sí? No te digo la cantidad para no hundirte. Tranquila, si yo aprendí posturas que no sabía ni que existían. Mira, yo también aprendí algo nuevo. ¿Ah, sí? ¿Qué? Que soy multiorgásmica. ¡Qué poca memoria tienes! Bueno, no quería machacar tu autoestima. Pues te sorprenderías, ¿eh? Yo hasta hoy no sabía por dónde se puede meter una lengua bien entrenada. Fíjate qué casualidad. Mario tampoco lo sabía. ¿Qué pasa, que ahora eres una chica traviesa? Bueno, él, que sabe desatar mi lado salvaje. Bueno, me voy a acostar. Pero de medio lado, que tengo la espalda llena de arañazos. Muy bien, yo voy a darme una ducha. Estoy pegajosa. Súper pegajosa. Que si tiene arañazos, que si le chupó no sé dónde. ¿Dónde? No lo sé, Lorena. Desde luego no he perdido el tiempo. Hija, cualquiera que te oiga diría que estás enamorada de Santi todavía. ¿Quién? ¿Yo enamorada de Santi? ¿Yo? Enamorada de Santi. Que lo repites compulsivamente no ayuda. Mira, tú lo que tienes que hacer es la próxima vez que quedes con él, demostrarle que estás encantada de que haya rehecho su vida. Y verás cómo le jode. ¡Camarero! ¿En qué puedo servirle? Me trae uno que tenga más maridaje, que es el no te más la fruta. Gracias. Es que no soporto que me sirvan mal. No sabía que fueras tan experta en vino. Hombre, experta tampoco. Pero sí es verdad que desde que tengo pasta, me gusta lo bueno. Y que estarás feliz, ¿no? Pues no paro de discutir con Marcos. Y te diré una cosa. No es nada fácil tener que elegir entre 12 tipos diferentes de vitrocerámica. Ah. Dime, Mario. ¿Qué? Desde el principio me sentí uno más de vosotros. Y quiero que sepáis que hice todo lo posible por salvar este negocio. Por salvar cada uno de vuestros puestos de trabajo. Pero a veces, solo con la voluntad, no basta.
Perdonadle, está muy tocado con el asunto. Os explico cómo vamos a hacer. Y ahora, por favor, os pido que sigáis trabajando como siempre, hasta el final. ¿Qué va a pasar con nosotros? Que estoy negociando las indemnizaciones para todos. ¿Indemnizaciones de qué? Van a pagarnos una mierda. Pinchan un palo. Bueno, espero conseguir algo decente. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Te apetece que cenemos en casa esta noche? Santi, estoy bien, de verdad, no hace falta. No, pues estás bien, no veo por qué no. Enterramos el hacha de guerra, Maite. Yo creo que nos lo merecemos de una vez. Yo me encargo de todo. ¿De qué? ¿De la cena? Pues sí, no soy tan inútil. Nos vemos esta noche. Ánimo. Muy bien, veo que tienes el foie y los tacos de bacalao. ¿Y la crème brûlée? ¿Cómo la llevas, Borja? A punto. Perfecto. Muy bien. Guajes, buen trabajo. Falta un poquito. La mesa hay que ponerla en su sitio, que me interesa llegar ya. Este es un pequeño detalle por vuestra colaboración. Muchas gracias. Por favor, lo hicimos con mucho gusto, don Stigiano. ¡Qué detalle! Mil gracias. No, meter al centro. Correr. ¿Qué haces aquí? Esperándote. ¿No entramos? Aquí no hay manivela. ¿Y ahora qué hacemos? Ah, pues genial. Mira, ahí está la luz. Enciende. Te gusta, ¿eh? Pero esto está buenísimo. ¿Prendir de tú? Bueno, digamos que tuve una ayudita. Pues te quería proponer un brindis, pero no sé por qué. Bueno, pues por todo, por lo bueno y también lo malo. Por todo. Es fuerte, ¿eh? Que vamos a dar carpetazo 9 años, así. Si te digo la verdad, aún no me hice la idea. Yo tampoco. Aún me cuesta saber quién soy sin ti. Qué pena que no te diera por cocinar antes. Pedirte perdón por todo lo que hice mal. Sí, yo también lo hice mal. No, yo lo hice muy mal, la verdad. Quiero que sepas que no estoy nada orgulloso de lo que te voy a decir ahora. ¿Vale? ¿Recuerdas que el superbote tocó aquí? Sí. Pues me tocó a mí. ¿Cómo? Se tocó a los dos. Maite, escúchame, por favor. Llevo mucho tiempo intentando explicártelo, pero sabes que me bloqueo. Buenas noches, señora. Lo que tienes que explicar, Maite. No sé qué me ha pasado últimamente, pero... ¿Por qué no me lo habías dicho? No puedo.
No quiero volver a verte en mi vida. No, no te vayas, por favor, Maite, por favor. De hecho, me prefiero que es mi casa. Vale. Soy un gilipollas y un mentiroso. Pero te quiero. Y tienes que saber que Mario se está traicionando a todos. ¿Qué hables tú de traición? ¡Ah! ¿Y esto? Esto va a quedar fenomenal al lado de la barra de bar. ¿Cómo? ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Cómo? Y un grifo de cerveza, ¿eh? Cuidado. Ni lo sueñes. Pues mira, si no entra a la barra de bar, yo me voy. Pues así entra el piano. Así que ya estás yendo. ¿Cómo? ¿No me oyes? Que hasta luego. Nuevas Fantes para el hombre de hoy. Ay, ay, ay. Brutal, ¿eh? Brutal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Maite? ¿Qué? Nunca la entiendo a esa mujer, de verdad. O sea, si le digo la verdad, le molesta. Si le miento, le molesta. ¿Estás de casa? Sí. A mí también. ¿Y qué importa, eh? No, no importa nada. No importa nada. ¡Epa! Ahí viene el hombre del año. Ahí está el chico del año. ¡Epa! ¿Y esa cara? Con la que tiene. Soy trending topic. ¡Ole! ¡Ole! Este tiene 35.000 retweets. Pedro Gómez, el tío de la piscina. Es tan feo que no le guiñan el ojo ni los francotiradores. Este tiene 45.000 likes. Esta mañana desperté y cagué un Pedro Gómez. Muchas gracias, Santi. Por tu culpa todo el mundo se ríe de mí. Te convertiste en un puto friki. Que Santi solo quería compartir su pasta con nosotros. ¿Tú ya le diste las gracias por terminar de hundir tu matrimonio? Ey, que yo no hundí ningún matrimonio, ¿eh? Si no sabéis gestionar el dinero de vuestras vidas, no es culpa mía. Y a ti te voy a decir una cosa, Pedro. Tienes muchas virtudes. Pero guapo lo que se dice, guapo. Oye, no. ¿Arruinaste mi matrimonio? No, Marcos. Marcos, y, por favor. No. ¿Y qué hago yo sin mis hijos ahora? Ey, no. ¿Y sin mi familia? Yo no puedo imaginarme mi vida sin ellos. Yo... No, por favor. Me estoy ahogando. Arruinaste nuestra vida, Santi. Voy a llamar a Lorena. Y yo me voy a la gasolinera, que se rían de mí. Gracias. Pedro, ¿dónde vas? Oh, ¿dónde vas? Venga. Ole. Damián, esto se acabó. Tengo que hablar contigo urgentemente. ¿Tú estás seguro de lo que vas a hacer? Completamente. Porque sabes que no es un buen negocio. A ver, Damián, que no de dinero no quiere decir que no sea buen negocio. Bueno, si tú lo dices. ¿Y respecto a tu asunto personal? Está decidido.
Madre mía, qué ruina. ¿Tienes los documentos? Sí. Bueno, supongo que a partir de ahora, bueno, ya no nos veremos más. Bueno, eso nunca se sabe, Damián. No te pongas nostálgico, ¿eh? Ha sido un placer trabajar contigo, ¿eh? Igualmente, ¿sabes? ¿Sabes qué? Que tienes algo que no tiene mucha gente por aquí. Corazón. Ay. Me he encariñado. Madre mía, esto parece la cueva de Alibaba. Pues por todo esto te dan un pico, ¿eh? ¿Y el afortunado dónde anda? Le eché de casa, no sé qué hacer. Pues denunciar. Que te lo puso a huevo, que la mitad de todo esto es tuyo. ¿Tú crees? Ah, sí lo creo. Vaya, sí lo creo. ¿Qué? ¿Qué? Ay, mira, mira qué mono. ¿Qué pasa? ¡Joder! ¡12 millones! Se puede ser más gilipollas. Pero vamos a ver, Maite. Sabe que estás con Mario. Aún así te da la mitad de lo suyo. ¿Y qué tengo que hacer, Lorena? Darle las gracias por no seguir engañándome. Es un jeta. Sí, sí. Nos hace ricos a todos y menudo jeta. Maite Arce. Sí. Tengo un paquete de parte del señor Miravalles. Si me firma aquí. Hasta luego. Gracias. Era muy capullo, me manda los papeles de divorcio. ¿No? Si es lo que querías. Y encima están firmados. ¿Cómo? Que estás a una firma de ser millonaria y librarte para siempre del imbécil de Santi. Escúchame una cosa. A Santi solo le llamo imbécil yo. No. Tania. Califa, que volvemos a abrir el súper. ¿Qué? ¡Es una puta pasada! Voy para allá. Tania. Maite, soy cajera. ¿Cómo cajera? Cajera, sí. ¿Por qué? ¿Y un hombre compró esto? No sé. ¿Qué hombre? Pregunta Mario. A ver, entonces... Ah, tú eres la pescadera. Muy bien. Pues me firmas en los márgenes y atrás, ¿eh? Que no, yo qué sé lo que pasó. Lo que te digo es que estábamos a punto de firmar con la inmobiliaria y alguien ofreció al dueño mucho más dinero. Eso es lo que sé. Ese era tu plan. Te llamo ahora, Alfonso. Se llama hacer negocios, Maite. Pero a ti te da igual toda la gente que trabaja aquí. Por supuesto que no es agradable. Y que hubiera preferido que fuera de otra manera, pero... It's not personal. It's just business. No. No. Que lo digas en inglés no va a hacer que tengas más razón. ¿De acuerdo? De hecho, no. No puedo soportarlo. ¿Querías algo más? Santi tenía razón. Eres un mentiroso. Y tú también. Porque sigues enamorada de él. Y ese es tu problema. Que tu mundo es muy pequeño. Señor Arce, con usted quería hablar. Soy Damián Palacios, administrador del nuevo dueño del negocio. Señor Antuña, ha sido despedido. Eres un lameculos de mierda, un medio pensionista. Bueno, caray. Bueno, le comunico que es usted la nueva directora del supermercado. ¿Dónde está Santi? Santi, sí. ¿Qué Santi? No, por favor, no. No, lo hagas. Señora, no me cuente historias, ¿eh? Es que tengo mucha prisa. Pues para pasar la ITV no tiene tanta. Verá, tengo que ir al aeropuerto. Pues lo siento mucho, para el aeropuerto no va a ir, pero como autoridad competente que soy, le tengo que inmovilizar el vehículo. No lo está entendiendo. Es muy importante que hable con Santi. Santi es ¿Santi? Mi... ¿Santi? Pero no será Santi el ganador del superbote. ¿Usted también lo sabía? Acompáñame. Vamos. Sube. Claro. Listo. A ver, venga, para arriba. Así.
que cuando salgo el súper está cerrado. ¿Te importa? Agárrate. Y comprándome un supermercado voy a volver contigo. Es que me conoces muy poco. No me estáis entendiendo. Quiero decir que si no os hubierais vuelto a casar, Lorena y yo no estaríamos en esta situación. Eso es. Ahora la culpa es nuestra. No, quiero decir que fue justo ese día cuando pasó lo que Hola. Pasó. No. Jefa, perdona que te moleste, pero es que tienes que firmarme estas facturas. ¿Qué tal, Tania? Bien. ¿Eres Pedro Piscinas? ¿El apóstol de la belleza natural? Sí. Pero tú también le conoces. Pero si tiene 2 millones de suscriptores en su canal. ¿Puedo hacerme un selfie contigo? Cariño, ¿cómo estás? Fenomenal. Justo lo estaba diciendo, fue en su boda cuando nos reconciliamos. No me lo recuerdes, Andrés. No sabéis lo que pueden hacer 3 niños a tu vagina. Chicos. ¿Qué pasa? Acabo de ver al Mantecas. ¿Sí?